Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos en Info 3 Noticias, en lo que es la edición ya del día jueves 30 de abril. Estamos cerrando ya este mes de abril. Cumplimos ya casi con 2 meses de este programa al aire, así que muy contentos. Como siempre decimos, de que se vayan a acostar bien informado, ya al tanto de los hechos más destacados del día. Para muchos, semana corta. Para muchos, termina la semana laboral justamente hoy jueves. Estarán descansando en el Día del Trabajador, así que felicitaciones por adelantado. Pero recordarles que mañana tendremos la emisión del noticiero. Más allá del feriado nacional, estará Info 3 Noticias al aire con sus dos emisiones, la de las 21 y la de las 23:30. Ahora sí, iniciamos este programa con los títulos de esta jornada. Donación al Hospital Regional Río Grande. Enfermeros deben colegiarse. Vecino sorprende al ladrón cuando robaba en su domicilio. La Cámara de Comercio tiene nuevo presidente. Otro choque fue en el Parque Industrial. Nosotros iniciamos las... Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Finalmente se puso fin al conflicto entre el Ejecutivo y los docentes. El SUTEF aceptó la propuesta que pone fin al conflicto que ya llevaba varios meses. Aceptaron los maestros, a través de sus asambleas, los 1.000 pesos de incremento al salario básico. La negociación se extendió hasta última hora de anoche. En el Gimnasio Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia se realizó finalmente la asamblea de todos los docentes, con una importante concurrencia que completaron prácticamente todas las gradas de este gimnasio. Comenzó la discusión para ver si se aceptaba o no la propuesta de gobierno que se realizó ayer por la noche. Gobierno en aquella oportunidad rechazó las modificaciones que había presentado el sector docente con la asamblea anterior. En discusión, más que nada, estaban los días caídos, de los cuales el gobierno de la provincia solo estaría en condiciones de reconocer 2 sobre los 7 que se le pueden llegar a descontar. Había posiciones a favor y en contra. De alguna manera, lo que estaban a favor de la propuesta fue la que ganó. Después de una larga discusión, de 1 hora y media más o menos de discusión en la asamblea sobre los distintos puntos, pero fundamentalmente sobre esto, los días caídos, la mayoría, 284 docentes, votaron a favor de la propuesta. Hubo 10 que votaron en forma negativa, es decir, para rechazar la propuesta, y solo 5 abstenciones. Hasta aquí la ciudad de Ushuaia y Tolhuin votaron a favor de la aprobación de este acta acuerdo con el gobierno de la provincia por la propuesta salarial 2015 y ha sido rechazada por Río Grande. Entienden que en este caso en particular ocurrió porque no están a favor de los días caídos. Ahora, internamente, el gremio discute para analizar qué es lo que va a hacer en procura de llevar a la mesa de discusión a las 5 de la tarde una propuesta consensuada para ver si definitivamente se acepta o no la propuesta de gobierno y pueda volver los alumnos a los establecimientos educativos. Es lindo dar buenas noticias. En este caso, la información nos lleva al Hospital Regional Río Grande porque la entidad, esta institución, estuvo recibiendo una donación de manos de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad. Los frutos de esta gestión son que a partir de hoy, gracias a las autoridades de nuestra cooperativa, nuestro servicio de hemodiálisis va a poder contar con un kit de herramientas que va a ser utilizado para reparar las herramientas para que no se tenga que tener la necesidad de pedir mano de obra de afuera. La gente ha sido capacitada y nos sentimos muy contentos en esta mañana porque vemos que hemos sido escuchados y es muy específico lo que ha venido directamente de Alemania para reparar nuestras máquinas. Bueno, lo que hemos recibido es 3 sillas de ruedas, cortinas, 36 paños de cortinas y un equipo que es un set de herramientas para la reparación de los equipos de hemodiálisis. Eso es lo que se recibe en esta oportunidad. Como vos bien dijiste,
Es una gestión que llevaron a cabo enfermeros de nuestro hospital ante la necesidad que existen en los servicios. Todas las cortinas son para el sector nuevo de hemodiálisis y ese equipo, ese equipamiento, esas herramientas son para reparar justamente los equipos de hemodiálisis. Tenemos una hace 2 años más o menos, nosotros desde la cooperadora la apoyamos a la bioingeniera Luciana Ferro de nuestro hospital con un curso de capacitación, abonando el curso de capacitación para la reparación de estos equipos. Lo que necesitaba ella ahora era este set. Y bueno, gracias al aporte y a la gestión de los enfermeros y al aporte de la cooperativa, hoy contamos con eso y ya se van a poder resolver muchas situaciones dentro del hospital. Ya compartimos la palabra de los integrantes de la cooperadora del hospital, también de sus trabajadores. Hay que destacar que fue un importante aporte que alcanzó los 100.000 pesos con equipamiento muy específico. Hablamos sobre este tema con el presidente de la cooperativa eléctrica, Miguel Cusi. Las necesidades se plantearon hace 1 año atrás, pero la imposibilidad de importar, este es un kit de herramientas de Alemania que, bueno, que tuvo que llegar ahora a buen término, la importación ingresó al país, así que con esto hoy lo estamos entregando, ¿no?, al hospital para que en el sector de hemodiálisis, bueno, los que lo usen, bueno, traten de esta herramienta hacerse para que un buen funcionamiento. ¿Es una inversión, una colaboración? ¿De qué monto aproximadamente? Estamos hablando de una colaboración más o menos de 70.000 pesos. Y hay otros elementos más, sillas, ruedas que donamos, entonces con eso aproximadamente sería 100.000 pesos más o menos el valor que la cooperativa está brindando al hospital. Claro, ustedes resaltan este kit que se ha tenido que importar por las dificultades que existen y porque es una gestión, bueno, que ha llevado un tiempo. Sí, ha llevado un tiempo porque no es la herramienta que se fabrica en el país, sino es importada, entonces era necesario para ese sector porque no tenían, o la que tenían estaba, bueno, en malas condiciones, así que ahora sí se plasmó, así que entregamos para que la ingeniera del sector empiece a trabajar con estas herramientas necesarias que hacen para ese sector. Ahí teníamos la palabra de Miguel Cusi, qué importante el aporte y también que otras empresas puedan seguir los pasos de lo que inició la cooperativa eléctrica, ¿no?, que puedan copiar este gesto. Ahora hablaremos del conflicto que hay entre los enfermeros y esta necesidad, obligatoriedad de colegiarse. Tuvimos la palabra de las partes que se negaban a pagar la matrícula, también ahora de la parte que indica que es una obligación y que si no hay colegiatura es imposible ejercer. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que estimo yo que hay una lectura parcial de lo que es la ley 927 y la creación del Colegio Público de Profesionales de Enfermería. Porque atraviesa solo un elemento a todas estas manifestaciones que se han ido produciendo en esta semana. El tema costo y montos que se está estipulado en el colegio por el ejercicio profesional de un enfermero. Así que básicamente este es el punto en que, digamos, ardiente dentro de las conversaciones que están teniendo. ¿Es obligación colegiarse? Es absolutamente obligación, la ley así lo prevé. Todos los enfermeros que pisan la provincia de Tierra del Fuego deben estar colegiados si es que quieren ejercer la profesión. Para ellos. Perdón, que ya están matriculados. Claro, ellos, exactamente, tienen una matriculación por fiscalización sanitaria. Fiscalización sanitaria a partir del 9 de marzo deja de tener control sobre la matrícula de los enfermeros para pasar directamente al control y el ordenamiento y gestión sobre la matrícula del Colegio Profesional de Enfermería. ¿Esto hace que corran riesgo ellos en su trabajo? Cualquier profesional que no tenga una matrícula hábil puede estar perfectamente en riesgo dentro de su área de trabajo. ¿Pero qué quiere decir que entonces ahora la matrícula que ostentan queda sin validez? No, queda sin control, sin monitoreo. ¿Sí? A partir del 9 de marzo no tienen monitoreo desde fiscalización sanitaria. Es decir, la fiscalización no está hecho, no que no tengan una matrícula.
para que ellos puedan tener el control y vigilancia de una institución, debe necesariamente pasar por una matriculación, y esto es ordenar todo lo que tenga que ver, primero sus papeles, hablo de los títulos, toda lo que es la supervisión de los títulos lo tenemos que ver los enfermeros, para eso estamos capacitados en cuanto a gestión, y por supuesto el órgano de contralor, en este caso al colegio, es fiscalización. Nosotros tenemos en nuestro órgano, tenemos abogado, tenemos contador y tenemos el equipo técnico que está revisando este tipo de cosas. La ley dice que si un profesional no regulariza su situación frente al colegio, no puede ejercer. Hablamos de inseguridad, de un hecho delictivo que tuvo que vivir un vecino de la ciudad de Río Grande, es funcionario municipal. Hablamos de José Díaz, que se encontraba en su domicilio en horas de la madrugada. Sorprendió a un delincuente cuando le robaba en la planta baja. Ellos se encontraban en la planta alta descansando, justamente escucharon ruidos y logró reducirlo. Esta madrugada, a eso de las 2 de la mañana, yo me acosté, estaba mi señora y también dos de mis nietos que se quedaron en forma circunstancial anoche en casa, que estaban bajo nuestro resguardo. Y a eso de las 4 de la mañana yo estaba profundamente dormido porque estuve todo el día trabajando y me fui de tránsito más o menos a las 2 de la mañana. Así que me acosté y me quedé profundamente dormido. Y a eso de las 4 de la mañana me despierta mi señora, que escucha unos ruidos extraños dentro de mi casa, pero en la planta baja. Nosotros tenemos los dormitorios en la planta alta. Ella se percata de que evidentemente había alguien dentro de la vivienda. Así que bueno, me despierta, bajo yo raudamente como estaba y encuentro a un hombre que ya estaba guardándose algunos elementos. Estaba todo oscuro, pero me percaté y bueno, inmediatamente lo reduje, lo arrojé al suelo y bueno, una vez que estuvo bien sujeto, yo me vestí porque estaba totalmente desvestido. Y llamé al 101, bueno, en pocos minutos llegó personal de la comisaría segunda. ¿Usted cuando baja lo hace sigilosamente, lo sorprende a este delincuente? Sí, lo sorprendí yo, bajé en forma sigilosa, como estaba descalzo, no hice ningún tipo de ruido. Cuando llegué sobre él, ya él fue tarde, así que no pudo reaccionar. ¿Cuántos años sabe que tiene esta persona que ingresó a su casa? Hacía poquito tiempo cerca de mi domicilio, se ve que estaba conociendo mis movimientos, los movimientos de mi familia, y tiene más de 30 años. Una persona de contextura muy robusta, la verdad que una persona grande de tamaño. ¿No? Es una historia que en este caso tuvo final feliz. Sí, la verdad que sí, lo más importante es la integridad física de la familia, así que por supuesto lo lamentable y lo preocupante es que le violen la intimidad a uno de esta manera, pero bueno, ojalá que esto sirva para que los vecinos tomemos recaudo de que la verdad que no esto que ocurrió hoy, que ha ocurrido en otros momentos, se puede volver reiterativo. Máxime que son en este momento comienzan a haber muchas horas de oscuridad y ojalá que los vecinos tomen los recaudos para que no vuelva a ocurrir y se cuiden, ¿no? La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que contempla una indemnización a los ex trabajadores de YPF que fueron excluidos del pago de las acciones del programa Propiedad Participada. Se rindió examen para las residencias médicas. Este martes se hizo la toma del examen único para ingreso a residencias médicas 2015. Para Tierra del Fuego se concursan 6 cargos, 3 para médicos que quieren especializarse en medicina general y otros 3 para pediatría. Procesaron a la madre que asesinó a su bebé. Andrea Paola González Paduán, de 26 años, fue imputada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo. Estamos compartiendo en este jueves los hechos más relevantes de la jornada. Recuerden que pueden comunicarse las 24 horas con nuestra producción para hacer denuncias, para informarnos lo que no funciona bien en la ciudad, mandarnos videos,
todo es muy bien recibido y por suerte cada vez más vecinos se contactan con nosotros. Nuestra línea es el 15 61 84 74. Ahora les propongo ir a una pequeñísima pausa, no se muevan que tenemos un segundo bloque con más información. Cada semana, Expreso Urbano te muestra los eventos más destacados en la pantalla de Canal 3. Shows, moda, presentaciones, recitales y toda la cultura de la ciudad. ¿Sabías que estamos construyendo un nuevo polo deportivo y cultural? El nuevo polo deportivo y cultural Pioneros Fueguinos será un renovado espacio para el deporte y la cultura que podrán disfrutar todos los vecinos. Gracias a su moderno sistema de gradas retráctiles, tendrá una capacidad de hasta 3.000 personas sentadas y para ello se expandirá la superficie cubierta de 2.800 a más de 5.600 metros cuadrados, la cual integrará a la Casa de la Juventud y la entrada a la Casa de la Cultura. Además, se ampliarán las playas de estacionamiento para alojar hasta 1.000 vehículos y el nuevo acceso por la Avenida Prefectura Naval permitirá agilizar el tránsito de toda la zona. Con esta obra histórica, vamos a tener un nuevo polo deportivo y cultural que nos acerca más a la ciudad que todos queremos. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos. Estamos compartiendo el noticiero en este segundo bloque, repasando las noticias de este jueves, en una semana corta para muchos, ¿no? Donde seguramente ya se están preparando para salir, porque es como empieza un fin de semana largo, muchos aprovechan para salir esta noche, para encontrarse con amigos, bueno, a disfrutarlo. Ahora arrancamos con estas noticias ya del segundo bloque. En este caso, la Cámara del Comercio de la Ciudad de Río Grande, que tiene nueva dirigencia, porque José Luis Iglesias, quien fue presidente de estos días, fue sucedido en su cargo por Diego Navarro sobre el proyecto que quiere desarrollar en esta nueva gestión. Estuvimos hablando con Navarro. Mira, desde hace más de 50 años que la Cámara existe en nuestra ciudad y hay un objetivo primordial con el que fue creada la Cámara, que es buscar el desarrollo y el bien común en nuestra ciudad. Nuestros comerciantes son parte de esta ciudad y, bueno, evidentemente que cuando necesitamos que esto crezca, que haya desarrollo económico, que la cosa funcione, es bueno para toda la ciudad y es bueno también para los comerciantes, así como cuando hay problemas en tema salud o en tema educación, en fin, en los distintos temas que son necesarios para toda la comunidad, también cuando están los beneficios dados lo van a disfrutar los comerciantes y cuando no se están dando bien las cosas también lo sufren los comerciantes. Entonces, en general vamos a trabajar con ese objetivo. Después están las cuestiones propias de la actividad, que todos sabemos que estamos en momentos muy delicados y para colmo una coyuntura eleccionaria que hace que tenemos que esperar ciertos momentos de definición en materia eleccionaria para saber cómo continúan los destinos del país en materia económica, en todas las materias que tiene que ver y también a nivel provincial y municipal, ¿no? Bueno, le deseamos mucha suerte a Diego Navarro en una nueva gestión donde siempre también se renuevan las expectativas y ojalá pueda hacer realidad el proyecto. Ahora hablamos de accidentes, nuevamente otra jornada con un choque, en este caso fue en la intersección de 25 de mayo y Combate de Montevideo con una persona que fue trasladada al hospital.
Un nuevo accidente de tránsito se produjo en nuestra ciudad. En estos momentos estamos en el Parque Industrial. El accidente se sitúa alrededor de las 13:30 horas en la intersección de Combate de Montevideo y 25 de Mayo. Dos vehículos protagonizaron este siniestro. Uno de ellos conducido por la señora Andrea Díaz al comando de un Fiat Palio, en tanto que el otro rodado, conducido por una persona mayor de edad, un hombre, el Ford Fiesta que se encuentra en este lugar con daños en el frente y en el lateral izquierdo. Bueno, este accidente mereció la intervención de personal del hospital de nuestra ciudad. Una ambulancia acaba de llevarse hace minutos nada más al conductor del vehículo Ford Fiesta. En estos momentos todos están aguardando la evolución de las heridas, aunque ya anticipan que se encuentra fuera de toda gravedad y solamente se están constatando las lesiones. De todas maneras, por varios minutos va a permanecer cerrado e interrumpido todo tipo de tránsito. Hay personal del municipio y también de la policía que desvían con 100 metros de anticipación a todos los vehículos por la zona. Se trata de otro accidente de tránsito, en esta oportunidad en el Parque Industrial. Seguimos conociendo las propuestas de los candidatos en los próximos comicios de la provincia. En este caso, en Unir TDF, el partido que propone a la gobernación a Federico Ciurano y como vice a Miriam Boyajian, ha decidido ampliar justamente la charla sobre su propuesta, su plataforma en materia económica. Sobre este tema hablábamos con el intendente y candidato Federico Ciurano. La cuestión económica es clave. Yo creo que el principal desafío que tiene la provincia es su reestructuración administrativa y económica para poder empezar a recuperar la capacidad de inversión. Creo que es muy importante también en estas charlas, que las charlas no las dé el candidato, sino que la den los equipos técnicos, porque también esto es muy importante para nosotros transmitir que hay mucha gente atrás de los candidatos que hoy circunstancialmente estamos defendiendo una idea o que somos los que transmitimos el mensaje. Por eso fue muy bueno que el otro día Juan Munafó pudiera proyectar y plantear nuestro programa económico, que creo que es un eslabón básico. Es imposible creer que se van a poder resolver los problemas en salud, en educación, en seguridad y en los que tienen que ver con la situación actual si no tenemos en esto primero la plata necesaria para poder invertir en lo que hay que invertir. Y para eso, obviamente, como te decía antes y como lo hemos dicho en la conferencia de prensa, es fundamental ampliar nuestra matriz económica, no limitarnos pura y exclusivamente a lo que es hoy la realidad de desarrollo económico que tiene Tierra del Fuego, y que creo que ampliar la matriz económica nos va a permitir una fortaleza impositiva, que en definitiva es la que necesitamos para después poder distribuir en lo que son los servicios básicos de la provincia. Este fin de semana va a dar la charla Daniel Leguizamón, que también es parte de nuestro equipo técnico, un especialista en turismo y en Antártida. Le damos en este caso a la relación Tierra del Fuego con Antártida un valor estratégico muy importante. Ese valor estratégico además se va a traducir en recursos económicos y obviamente que lo que queremos es que la mayor cantidad de personas puedan conocer esta mirada para que si entienden que es la mejor herramienta para la reconstrucción de la provincia, puedan acompañarnos y entre todos juntos poder hacerlo. Ahora vamos a hablar de una polémica que se generó en Ushuaia. Días atrás, en Río Grande, se realizó el torneo patagónico de natación y una publicación, un medio gráfico de la capital provincial, denunciaba que los padres se estaban quejando por la falta de apoyo del municipio de Ushuaia con esta disciplina, justamente. Bueno, hablamos sobre el tema con los padres, con Juan Manuel Romano, quien es del área de desarrollo social del municipio, quien desmintió completamente esta información y quería hacer algunas aclaraciones. Teníamos la necesidad de poder juntarnos con los padres, poder conversarlos, ellos estaban muy enojados, descontentos y también heridos por haber hecho público un medio gráfico, una mentira que no fue corroborada, no fue chequeada, que no tiene absolutamente ninguna firma
de ningún periodista, así que bueno, la verdad es que un poco triste es por eso, pero recién estábamos hablando también de que estas acciones te deben servir como disparadores y motivadores para trabajar cada vez un poco más. Primero que cuando leí el medio, yo fui la que contestó esa nota, aclarando lo que había pasado, que no, nada que ver a lo que se había escrito, no se había hablado nada de eso. Entonces mi descargo fue que metieron a nuestros hijos, que son menores, y no se habló absolutamente nada de todo lo que salió en esa nota. Entonces mi descargo fue contando más o menos lo que se habló y temas que realmente no eran nada que ver a lo que se estaba hablando. Y el diálogo, el que tuvimos con el señor Romano, fue totalmente bueno y próspero, porque pudimos hablar lo que en sí, nuestro pedido, pudimos solicitar, hablamos con él, él nos aclaró los puntos, pudimos un encuentro bárbaro, y bueno, y de ahí vamos a trabajar en conjunto para que el equipo de natación siga estando y mejorando todo lo que los chicos están ofreciendo, porque no nos tenemos que olvidar que los que hacen el esfuerzo son nuestros hijos, al tirarse al agua, al mejorar los tiempos y a traer la cantidad de medallas que traen. Capacitación a los bomberos. Desde este viernes y por el término de 3 días dará inicio en Ushuaia el primer curso de capacitación de bomberos voluntarios en el cuartel 2 de abril, dirigido a todos los cuarteles de la provincia. La escuela número 27 viajará al Nacional de Bariloche. El trío compuesto por Sebastián Collado, Adriel Villalba y Francisco Quiroga ganó el torneo escolar de ajedrez y ahora irán al Nacional a realizarse en mayo en Bariloche. Renunció el juez Ochoa, el magistrado denunciado por ejercer su profesión en un estudio particular de Capital Federal, decidió alejarse de su cargo en las últimas horas. Y seguramente hicieron planes para este fin de semana largo, así que vamos a ver cómo estará el tiempo en Río Grande según el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 1 de mayo. La jornada con nubosidad variable. Por la tarde, tiempo inestable con probables precipitaciones. La temperatura mínima 3 grados y la máxima para el viernes 6 grados. Bueno, parece que va a persistir la inestabilidad, ¿no? Del jueves, un jueves gris, parece que el viernes va a ser bastante, bastante similar. Información de servicio, farmacia de turno trabajando en este jueves por la noche, Farmasalud en Bilbao 308. Recuerden que todas las informaciones que aquí compartimos las pueden encontrar en nuestro portal www.tierradelfuego.info, ¿no? Y que nuestra emisión, esta la de hoy, se repite a las 23:30. Mañana nosotros nos volvemos a encontrar, pese al feriado, el equipo trabajando para llevarle a su hogar todas las noticias y a no perderse el especial del Día del Trabajador que estamos preparando justamente para poner al aire. Mañana a las 21 nos encontramos y aquellos que estarán disfrutando del fin de semana largo, aprovechar para pasarlo bien con amigos, con familia, encontrarse, a ir despacio por las rutas y el lunes con ellos nos estaremos reencontrando. Que tengan todos muy pero muy buenas noches.